Efectivamente, hemos estado escuchando la sorpresa que le teníamos preparado en Latido justo desde el inicio de nuestro programa. Ya estaban en set dos músicos espectaculares que tenemos el gusto y el honor de recibir en nuestro programa. Ellos son Juan Andrés Palacios, músico boliviano, pero que además no llega solo. En esta ocasión tenemos también el placer de recibir en nuestro set de Avayala TV a Fernando Lerman, un músico argentino invitado, profesor además de la Universidad de Bellas Artes de Argentina, un saxofonista espectacular que ha tenido el gusto de trabajar con muchísimos artistas del continente, y sobre todo eso vamos a estar hablando, pero en principio de un disco que se va a presentar, ya pudiéramos decir, en horas, que ha tenido muchísimo tiempo de preparación y que finalmente llega a oídos de los bolivianos. ¿Cómo están? Bienvenidos a ambos a Latidos. Hola, gracias por tenerme en tu programa. Yo soy Juan Andrés Palacios. Bueno, mucho gusto. Muy lindo estar acá, hermoso. Qué bueno recibirlos. Hay que empezar hablando entonces de un disco que ha tenido muchísimo tiempo de preparación, hace más de 12 años que se escribieron los temas y que ahora finalmente llega a oídos de los bolivianos, Juan Andrés. Sí, exactamente. Estoy trabajando en este disco desde ya mucho tiempo. La primera pieza que escribí para este disco la escribí el 2012. Y poco a poco, bueno, tampoco es un trabajo de todos los días, es como que de mucho tiempo de maduración. Escribí la primera pieza el 2012 y cada año salía una más y una más, y así ha sido un lento trabajo hasta que llegue el 2019, que ya queríamos grabar todo, llega la pandemia y bueno, se estira un poco más.
la grabación del disco. Y pudimos hacerlo el año pasado con músicos como Fernando Lerman ya en Buenos Aires. Y bueno, ahora ya es la conclusión de todo ese trabajo. ¿Pudiéramos decir que el disco es una coproducción, viendo la cantidad de artistas invitados que también tiene? Sí, bueno, en realidad es la mitad del elenco es argentino, la mitad del elenco es boliviano. Entonces sí, yo, bueno, y en dos estudios específicos, el estudio Insigne, el estudio Taqui, el estudio de Álvaro Montenegro aquí en la ciudad de La Paz. Entonces sí, es una coproducción argentino-boliviana. Buenísimo, ahora sí vamos con Fernando. Fernando, qué gusto tenerlo acá, darle la bienvenida oficial desde los estudios de Villayala TV al país. ¿Cómo le ha ido con la altura? Sí, es, más o menos. Está difícil tocar el saxo y ahora entiendo a los jugadores de fútbol porque, sí, ahora estoy un amigo de acá que fue estudiante en Buenos Aires de la universidad, Luis Alarcón, me va a ayudar un poco con las cañas y todo porque está difícil. Por eso justo le pregunto, porque sé que hay que estar preparado con la altura, sobre todo cuando tiene un instrumento como el saxo. ¿Cómo llega usted a este proyecto? Bueno, me convocó Juan Andrés, armó un equipo de muy buenos músicos de Buenos Aires, colegas saxofonistas de primer nivel, Michelini, me acuerdo, Juan Torres, Bernardo, sí, todos buenísimos, buenísimos. Y Jorgito Fleitas, ¿no? Sí, de primera. Y bueno, hicimos una grabación, hicimos un par de ensayos, grabamos, la pasamos bárbaro. Después quedamos un poco en contacto porque Juan Andrés es muy buen compositor y profe acá también. Entonces, bueno, seguimos muy vinculados. Y bueno, me hizo esta invitación que justo por suerte me calzó. Y también la idea era conocer un poco La Paz y fuimos a pasar el domingo, hicimos un paseo hermoso en la montaña. Así que está bárbaro, está muy lindo. El paseo fue para entrenarle, ya le voy diciendo. Sí, me lo decían, mientras me lo iban diciendo. Sí, sí, lo tengo claro. Pues nada, el día 16 usted va a estar listo para tocar el saxo y sabemos bien que el aire no va a faltar. Juan Andrés, volvemos al disco. 20 composiciones trae esta producción musical. No, esta pieza, esta obra tiene 5 canciones, pero de una hora de duración, son piezas largas. Son piezas extensas, todos son, bueno, salvo una pieza, son textos míos también. Eso es todo muy, muy trabajado, muy como un diamante, ¿no? Cuando leíamos la reseña decían que era un disco conceptual, que era música conceptual. ¿Qué tenemos por música conceptual? ¿Qué pudiera entender el público por música conceptual? En realidad, claro, es un eslogan genérico que, bueno, que se utiliza un montón, pero en principio sí lo es. Este disco está escrito, bueno, está trabajado a partir de un concepto que es un poco vago en principio, porque, bueno, todo nace a partir de una canción que se llama Casida del Llanto, de García Lorca, y que sí tiene un aire muy oscuro, muy, muy denso, es como, es una descripción de un llanto muy profunda. Y de repente, a partir de ese detonador, empezaron a salir otras piezas que son cada cual más así al abismo, muy densas, muy fuertes, pero que en realidad tiene un aire muy, muy complejo también con la música. Entonces sí, son piezas que yo he ido trabajando a partir de este concepto, de este abismo que también ha sabido plasmar el artista plástico que ha trabajado también con nosotros para la... Está el dibujo. Exacto, que está en la tapa, ¿no? Que es básicamente es un abismo, es un cono lleno de energía, súper denso. Y ese es el concepto del disco, pero es bien difícil de explicar también fuera de la música, fuera del... Bueno, de esto. Hay que escucharlo entonces. Sí, sí. Llegan muchísimos músicos también a la presentación ya oficial, músicos sobre escenas. ¿Cómo ha sido la preparación? También conocer la experiencia de Fernando trabajando con músicos que normalmente uno que está habituado, digamos, a una orquesta, está habituado a trabajar con diferentes músicos, pero ensamblar en pocos días, preparar también todo este proceso. Y muy interesante, tiene 20 músicos la plantilla. Y está todo muy bien escrito, entonces es cuestión de intentar plasmar lo que Juan Andrés tiene en su cabeza, ¿no? Tratar de poner lo mejor de cada uno para respetar lo que él pide en la partitura, porque este tipo de ensambles así grandes tienen como... Es como una orquesta sinfónica, digamos, está todo bastante bien planteado. Si bien hay espacios para la improvisación, espacios más aleatorios, hay distintos grupos, así es muy interesante la música de él. Y bueno, a mí me mandó la partitura, estudiatela, y hicimos un ensayo ayer, tenemos uno mañana, seguramente una prueba de sonido. Es, bueno,
es lo que se le pide a un músico profesional normalmente, ¿no? O sea, nunca hay demasiado tiempo para preparar una música, a no ser que sean ensambles muy chicos, ahí es distinta la cosa, ¿no? Pero está un poco pensado esta cuestión de armado así, ¿no? Buenísimo. Entonces, Juan Andrés, ¿cómo suena el hastío? ¿Cómo suena el vacío? ¿Cómo suena el silencio? Qué difícil. Bueno, suena como la hora del asombro, ¿no? Ese es básicamente el tema. Y es este disco, creo que, bueno, aparte de, yo creo que lo más interesante en este disco es cómo se trabajan también los contrastes, ¿no? Esta pieza que escuchamos al principio, por ejemplo, es una canción que tiene el texto más así denso, que destrúyeme como el mercurio, como la súplica del mundo sin clemencia, pero la música es muy brillante también. O sea, yo creo que ahí en ese contraste puede, es como donde resalta, porque si hago una música muy triste para un texto muy triste, en realidad queda hasta como, no sé, ya es una redundancia, ya pierde toda la fuerza que podría tener. Cuando le comentaba a alguien que los iba a tener, me decían que quizás podía sonar el disco como una banda sonora. ¿Era la intención también como una banda sonora de cine, de una película, digamos, de una escena de la vida real a la que uno siempre se lleva como recuerdo? Yo pienso mucho en la música como a partir de imágenes y también en la poesía como una imagen, ¿no? Entonces, esta idea, por ejemplo, de esta pieza, Patético, es así como, es una escena muy dura, pero siempre me la imagino como una imagen y cómo plantearla. Sí, no me parece desubicado pensar esto como música para cine, de alguna manera, que por cierto es algo que me gusta mucho hacer. Yo he trabajado también con audiovisual y también con música para cine. Algo de eso debe haber quedado. Buenísimo. Fernando, usted no llega solamente para esta presentación. Tengo entendido que también hay una masterclass dando vueltas por ahí. Sí, exactamente. Mañana en la Embajada de Brasil vamos a hacer una masterclass hablando de música académica y popular. Yo voy a mostrar ejemplos de Argentina. Pero es una corriente que yo creo que está ahí flotando en Latinoamérica, bueno, en Cuba ni hablar, es una corriente que a mí me encanta, que tiene de alguna manera una confluencia de ambos mundos, ¿no? Del mundo más académico, más escrito, y del mundo más de la música popular, de los ritmos de Latinoamérica, de la música de las regiones, ¿no es cierto? Así que vamos a estar hablando de eso. Buenísimo, qué mejor momento entonces que aprovechar su visita para compartir también las experiencias. Me decían que ambos daban clases. ¿Por qué es importante hoy que también los músicos que han tenido experiencias en otros lugares, que han podido compartir con músicos de otras regiones, que han tenido ya mucho camino sobre el escenario, compartan también sus vivencias con aquellos que están empezando, sobre todo en un país como Bolivia, que sabemos que muchas veces los estudiantes no tienen acceso a este tipo de clases, de conferencias, de intercambios? Bueno, tu pregunta tiene como dos partes. Una, la personal, ¿no? Hay una cuestión que es una decisión personal, querer dar clases, querer enseñar, aprender. Cuando uno enseña, normalmente aprende. Y bueno, y eso es algo muy profundo desde el punto de vista del ser humano, ¿no? Porque no solo es el artista que se para arriba del escenario y muestra su gracia, sino que la transmite y la comparte, y bueno, es un trabajo humanamente más profundo el de dar clases, ¿no es cierto? El artista simplemente se sube o graba su disco y bueno, esa es una faceta muy interesante, bastante egocéntrica en un sentido, pero yo creo que dar clase tiene más que ver con compartir con los demás, ¿no es cierto? Pero vos lo dijiste en otro sentido también, ¿no? El hecho de que aprovechar su visita, aprovechar la presentación de este disco, por ejemplo, para compartir también la experiencia esta con los estudiantes, que muchas veces sabemos que acá están los conservatorios, están las escuelas, pero no tienen nexos con otras entidades, con otros conservatorios del continente, si se quiere decir. Bueno, está viendo, yo creo, justamente hay dos saxofonistas que fueron estudiantes en la universidad donde yo soy profesor, y está empezando a ver como un intercambio, ayudó muchísimo, bueno, en la pandemia, el contacto virtual con toda Latinoamérica fue impresionante y hay muchísimo intercambio. Yo estoy muchísimo más en contacto con toda Latinoamérica y todo el mundo, distintos países. De repente te llega un email, me interesa tal obra y te la piden. Y creo que eso está cambiando también un poco gracias a la tecnología, ¿no? Entonces yo no creo que esté nadie ya tan aislado, ¿no? Creo que sí, hay intereses, hay situaciones laborales, situaciones de iniciativa. También estuvimos hablamos de muchas cosas con Juan Andrés, en donde, bueno, cada uno quiere formarse y, bueno, y después está en el deseo de cada uno
tocar cada día mejor o componer cada día mejor, ¿no es cierto? Pero eso nos pasa a todos en todas las ciudades del mundo. Buenísimo, entonces con eso me quedo, que está también en la parte de cada uno. Juan Andrés, tu experiencia también compartiendo con los estudiantes, dejando tu granito de arena en la formación musical de Bolivia. Bueno, puedo hablar específicamente también de la formación que ha tenido, o sea, como del trabajo formativo que ha también trabajado mi orquesta, la Ruta, la Rodolfo Laruta y la Sonora Final Los Andes. Hemos tenido varias veces invitados internacionales y nacionales, y siempre hemos tenido el interés de ver hasta dónde podemos explotar a los invitados y poder así como también generar otro tipo de curiosidades sobre lo formativo. Llegó también Daniel Camelo en algún momento presentando algunas composiciones, él es compositor uruguayo, también Eda An de Turquía y así. Cuando se han abierto algunas puertas con la Laruta, hemos tratado de abrirlas también a otro tipo de público. Y me parece bien importante porque para nosotros es un trabajo muy importante y ha sido muy difícil conseguir presupuesto, conseguir cosas para que alguien venga. Entonces, que se quede solamente en nosotros también me parece un poco egoísta. Esta vez hemos necesitado mucha ayuda, entre ellos la Embajada de Argentina, la Embajada de Brasil, GlobalSat, algunas empresas más. Y bueno, mucho esfuerzo nuestro, así mucha... Ha sido bien complejo. Entonces, sí, ¿por qué no aportar con esto, ¿no? Abrir un poco más las puertas. Buenísimo, entonces. Hay que hacer la invitación para la presentación del disco, pero antes de eso, ¿por qué La Hora del Asombro? La Hora del Asombro es una de las piezas del disco, que es un poco engañosa, porque en realidad el texto dice, ya pasó la hora del asombro. Es, es complejo, pero en realidad era como, estaba jugando con esta idea de, ok, es ahora, es... Después de 12 años, es toda esta producción tan compleja que se aglutina en este disco. No sé, va por ese lado. Buenísimo. Ahora sí, ¿dónde se va a estar presentando el disco? ¿A qué hora? ¿Ya están las entradas a la venta? ¿Habrá una segunda presentación si se llena el Teatro Nuna? Esta es única presentación, en realidad, y es bien importante esto. Poco a poco vamos a dejar de tocar estas piezas. Las hemos ido tocando en este tiempo, pero poco a poco se está acabando este repertorio y es una de las últimas posibilidades para escuchar esta música en el formato que le estamos tocando. Es el jueves 16 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro Nuna. Pueden conseguir entradas en la página del Teatro Nuna y también en el número 70116985. También para la masterclass de Fernando pueden contactarse a ese mismo número. Buenísimo. Fernando, una última pregunta antes de despedirle y por supuesto agradecerle su presencia. Decía que habían estado conversando. ¿Hay otro disco en camino? ¿Hay más proyectos? ¿Regresa Fernando? Seguramente. ¿Acá? Bueno, me falta conocer el Salar de Uyuni, así que voy a volver seguro, si todo va bien. Sí, seguramente. La verdad que pegamos muy buena onda con Juan Andrés y con Adriana, gente macanudísima. Buenísimo. Entonces la invitación está hecha. Le agradezco a ambos, que sea una presentación espectacular, que ojalá no sea una sola y que haya muchísimas otras, que lleguen a otros departamentos también, que llegue a Argentina, que llegue a Brasil. Gracias. A ustedes, que tengan linda noche. Y justo nosotros nos vamos a una pequeña pausa en Latidos. A la vuelta pues tenemos más información cultural para compartir. La invitación para la presentación de este disco, La Hora del Asombro, ya está hecha. Usted tiene que llegarse a las páginas del Teatro Nuna para que pueda tener su reserva. Quedan pocos cupos, así que no se quede sin su entrada. Nos vamos a un pequeño corte y a la vuelta seguimos con más.